Bienvenidos a este Ninja Code TV. Es un Ninja Code TV de rescate. El miércoles pasado no pudimos tener el Ninja Code debido a que, pues, nuestro proveedor de internet desgraciadamente nos falló. Llegó a la casa y de repente, ¡puf! Que no hay internet. Dos días sin internet, horriblemente. Obviamente el miércoles llegó el internet, pero ya a las 10, hora del final del Ninja Code TV. Pero bueno, eso es una historia larguísima. Desgraciadamente no pude estar a tiempo por el trabajo, pero bueno, aquí estoy. Y bueno, hoy vamos a ver un poco de Foundation Framework. Cómo desarrollar un sitio súper rápido. Y las bondades de todo un framework. ¿Por qué vamos a ofrecer framework? Perdón, a Foundation. Porque queremos también que lo comparen con el nuevo framework que vamos a lanzar, que es el Shuriken Framework. Un framework para ninjas. Para ninjas del frontend. Y bueno, es para que lo comparen. Lo vamos a lanzar pronto. Por ahí se está quejando Alejandro que le quedó mal campus y no pudo hacer nada con Shuriken. Pero yo lo entiendo. Y tengo unos invitados especiales. Tenemos a Ceci por ahí. Y tenemos a... Hola. Un tipo por ahí. Es un tipo raro. A Mike. A Miguel. Directo desde Aguas Cachondas. ¿Qué dice Aguas Cachondas? No te escucho. Ni yo. Yo sí me escucho. Ahí estás. Ya te escuchamos. Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cómo estás? Bien. Acá trabajando como loco desesperado. Sí, claro. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Qué puedes a darle, no? ¿O qué? Sí, voy a ponerlos a ustedes. ¿O no quieren salir? Ah, ya. A ver. Aunque sea un cuadrito. Es que, no sé. Ópera, ¿por qué se pone? Se ve medio raro tu video, ¿eh? Como que... Es lo que le digo desde hace rato y no me cree. Como que se alargó. Bueno, yo te veo raro, como que se alargó, como que se... Pero esta cámara aquí, esta... Esta es del Hangout, acá está la chida, la HD. Ah, bueno, entonces no importa cómo te veas. No. Todo no está feo. Ya lo sé. Ok, voy a ver si puedo ponerlos. Si no los puedo poner, ni modo. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar, Mike? Cuéntanos. ¿Yo? ¿De qué? Sí, tú. Pues, no sé... De nada, creo que hoy es clase de Jimmy, ¿no? Igual por ahí, por alguna vez, en algún momento, tal vez pueda hacer una pequeña clase de introducción a Ember. Pero tal vez. Pero te vas. Eso me agrada. Te desapareces. Ah, es que no puedo, en serio, ahorita he estado mucho con mucho trabajo. No es cierto. Pero pues chance en algunos meses. Tal vez no soy experto en Ember.js, pero tal vez en algo es cierto. Eres un divo. Una mínima introducción y ya. Sí, claro. Ahí para algo rápido. Platícanos cómo está el asunto allá en Aguas Cachondas del desarrollo. Pues la verdad es que hay mucha gente que sabe un chorro de cosas. En la empresa donde estoy, sí. Que configuro todo eso. Sí, hay mucha gente que sabe. Bueno, trabajamos sobre muchos frameworks. No sé, de PHP, Zend. ¿Foundation? No usan Foundation. Foundation, fíjate que yo no he escuchado de algún framework. Digamos. Algún framework basado en CSS
O sea, que se base una aplicación en él, el 100%. Nosotros nos basamos, bueno, por ejemplo, en la aplicación donde estoy, nos basamos más o menos algunas cosas en Bootstrap de Twitter, pero no es el 100%. ¿En Bootstrap? En Bootstrap. Sí, yo no he escuchado de otros, de otros frameworks, la verdad, para diseñar la interfaz. Tal vez puede ser Foundation, no sé. La verdad es que desconozco, o sea, otro, si estén trabajando otras personas. Es que son muchísimas personas donde estoy trabajando, o sea, muchos, muchos proyectos. Se trabaja, no sé, en Ember.js, por ejemplo, en donde estoy. Se trabaja en Backbone, no sé, en varios, en varios frameworks MVC para JavaScript. Backbone, ¿y cuál otro? ¿Cuál otro conoces? Ember.js. Ember. Ember.js. Sí, lo he escuchado. No es tan común realmente, no es. Es un framework realmente Para ninjas. nuevo. No, es que no. O sea, es complicado entender cómo funciona Ember. O sea, yo todavía estoy aprendiendo cómo funciona Ember. Tiene cosas muy chidas y tiene cosas muy raras, pero cuando la agarras, yo creo que cuando la agarro yo la onda ya está súper súper fácil. Como todo. Sí, claro. Bueno, pues. Ya tenía. A ver, voy a tratar de. ¿Y es una empresa de dónde? Ah, Bueno, ¿de no qué quiero ciudad decir se nombre. puede decir? No, 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 no te comerciales no, por favor. Dinos la ciudad nada más. ¿Dónde andas? Yo me quedé que estabas en Coatepec. No, ya Bueno. Ajá. Ya Está llevo bien. aquí más como un mes y cachito, un mes y medio más o Ajá. menos, en Aguascalientes, pues trabajando en JavaScript. Mira qué bien se nos fue. Sí, ya llevo acá un rato. Realmente no me despedí de muchas personas, solamente fue así que, ah, sabes, ya me voy. Y volé. Literalmente volé. Sí, te creo. Ah, pues igual un día de estos Súper bien. es que eso me doy un Hay que ir a visitarlo. sí, si quiere venir, pues, no hay ningún problema, la casa es grande y aquí cabemos todos. Perfecto, Se ya anda estás. quejando. Sí, no. Es que aquí la vida es medio rara. No hay mucho que hacer. ¿Por qué rara? No hay mucho que hacer. Darle cuenta que los fines de semana, pues, hay una calle principal donde están todos los bares y todo. Ah, se parece Y a ya Puebla, fuera. Cholula. Ajá, o sea, sí, o sea, no hay mucho que hacer, por ejemplo, los fines de semana, pues solamente ir ahí, ¿no? Bueno, no, tampoco no he salido mucho, estoy viviendo cerca del trabajo, pero lejos de la ciudad. Ah, okay. Entonces yo creo que, por ahí, un día de estos que tenga yo que pueda yo comprar un carro, me lo compraré. ¿Tú Ya por allá. recomiendas Aguascalientes para ir a trabajar? Para trabajar, sí, hay muchas empresas aquí. Realmente la infraestructura en cuestión de empresas está creciendo muchísimo. Ahorita está por abrir la segunda planta de Nissan. Entonces, si no sé, hay por ahí ingenieros industriales o ingenieros Mecánico. electromecánicos, Ah, mecánicos o okay. cosas así. Está súper, súper chido también en la empresa donde estoy. O sea, cada rato andan contratando gente. O sea, la verdad es que o sea, hay desarrollos en el framework que tú quieras, en el lenguaje que tú quieras. Java, C, JavaScript, Python, Python, Rails, Ruby, lo que sea. O sea, hay mucho, mucho trabajo. Ya depende de ti lo que quieras. Pero, o sea, igual te puedes ir moviendo entre proyectos y ir, no sé, igual ahorita estás trabajando en JavaScript, mañana estás trabajando en Python, o en Java o en PHP. O sea, puedes hacer de todo. La verdad es que es muy chido, pero yo creo que es de las pocas ciudades en México donde sí le están apostando al desarrollo, y obviamente en la empresa en la que estoy, pues sí, le están apostando chido al desarrollo. Chicos, inviten a sus Okay. amigos, los que ya estén en línea viéndonos y escuchándonos. Bueno, Los voy a invitamos a compartir Ninja Code. la otra pantalla. Entonces, ¿de qué tema se va a hablar? Para decirle a Michael Foundation. que anda en línea ya, Filmy que anda por ahí también.
¿El hashtag es NinjaCodeTV? Sí, sí. ¿O solo NinjaCode? NinjaCodeTV. NinjaCodeTV. Escríbanos. Ahí está. Es este. Ok, este es Foundation Framework. Si pueden ver ahí, pues ya está en la versión 4. No tiene gran ciencia. Y bueno, lo que nos interesa es irnos a la documentación. Esta es la documentación. ¿Sí lo ven bien? Tengo una pregunta. A ver, para los que no saben, ¿qué es Foundation 4? ¿Para qué sirve? Foundation ¿Qué Framework lo podemos utilizar? Contexto. Foundation Framework es un framework frontend. ¿Qué es un framework frontend? Es como un marco de herramienta que te permite desarrollar un sitio web, al menos el frontend, de manera muy rápida, con todas las herramientas que tiene. Entonces, pues esa es una herramienta de trabajo de frontend. ¿Y por qué es tan rápido? Si podemos ver, ya estando aquí, tiene un sistema de grid, que es lo más famoso de todos los frameworks frontend. En este y todos los sitios los basas en un grid que te da. Obviamente, cuando lo descargas, te trae CSS, te trae el JavaScript, te trae el HTML y algunos archivos de SAS para trabajar con el lenguaje de SAS. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que interesa aquí es el grid, porque el grid es lo que te permite ser rápido. Y si ven, por ejemplo, aquí está. Este es un grid. Si pueden ver, la primera fila son 4, 4, 4. ¿Qué son esos 4? ¿Qué son esos números? Lo voy a dar tantito más zoom. Y aquí está. Espero que lo estén viendo bien. Si ven, son 3 columnas. No se logra ver muy bien, pero aquí está una rayita entre los dos 4. Son 3 columnas y te dice que son 4. ¿Por qué? Porque si sumamos esos 4 por 3 son 12. Entonces, en realidad un grid trae 12 columnas. Un sitio lo vas a dividir en 12 columnas. Los diseños que te pasen, así sean los más imposibles, tú los tratas de poner en 12 columnas. Dividirlos, por ejemplo, tiene un sidebar, tiene un área de contenido, el típico tema del blog. Entonces, el sidebar sería una columna y el contenido sería otra. Entonces tienes 2 columnas, pero nosotros buscamos que, por ejemplo, manteniendo la regla de las 12 columnas del grid de Foundation, nosotros podamos simular, por así decirlo, 2 columnas. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un sidebar, agarro las 4 columnas que están aquí. Voy a ver si puedo poner el mouse. ¿Dónde está? Show mouse pointer. Ahí está. Es este, aquí. Ah, está horrible esto. Este que está ahí. Esas son 4 columnas. Sería mi sidebar. Y obviamente ya llevo 4 ocupadas y tengo 8 libres. Entonces me quedan 8 columnas para ocupar. Entonces voy a hacer que, por ejemplo, aquí están 8. Aquí me está diciendo que puedo hacer una columna de 8 y una columna de 4. Entonces tendría 4 columnas para el sidebar y 8 columnas para la columna de contenidos. Entonces ya 8 y 4 son 12. Mantuve la regla de las 12 columnas. Y obviamente las filas, pero las filas siempre van a ser una, a menos que metas dentro de una fila otra columna de 12 y luego detrás de la de 12 metes una fila. Es un rollo, pero conforme vamos viendo en la práctica, es fácil. Por ejemplo, aquí ya en código tengo un div. Le estoy diciendo, este div va a ser de la clase fila. Y dentro tengo tres divs con la clase columns. Pero ya aquí le estoy diciendo que sea de 4 columnas, este de 4 y este de 4, que son las 12. El large es como un comodín que le estás diciendo si es si va a ser largo, o sea que ocupe todo el 100% de donde está. Y el small es para dispositivos móviles. ¿Por qué están estos dos? El large es para el desktop de escritorio, un sitio web normal viéndolo en una laptop, supongamos. Y el small
es para móviles. Si este div se ve en un móvil, se va a transformar en dos columnas. Entonces ya no va a ser la suma de 4, sino la suma de 2. ¿Esto para qué? Porque obviamente en un dispositivo móvil tiende a hacerse chico todo. Entonces no voy a ocupar 4 columnas si no cabe en un dispositivo móvil. Entonces lo que hago es transformarlo en 2. Y obviamente tienes que respetar los 12, así sea en móvil, o así sea en desktop o en iPad, que hay como un comodín que se llama Medium. Entonces, hasta aquí. La teoría de las columnas y las filas no está tan complicado. Siguiendo este grid y manteniendo la regla de las 12 columnas y las filas, no pasa nada. Eso es lo más importante de un framework frontend. Así sea Bootstrap, Foundation, por ahí anda uno que se llama Skeleton, ahí anda otro que, ¿cómo se llama? 960 Grid System, creo que ocupa creo la misma regla. Y Shuriken va a venir igual. Y bueno, no sé si tienen preguntas hasta aquí de la teoría de las columnas y las filas. Sumamente fácil. Sí, todo claro. No hay ¿Seguras? preguntas en el chat. Todo bien. Igual continúa y salen preguntas Ajá, por ahí. dice Roche Lio Astro. Tuk Tuk. De hecho, Tuk Tuk Sas, ese es como el padre de Shuriken porque lo ocupó Alejandro para desarrollarlo. Que es de arroba soy Javi, que es un crack del frontend. Pues hasta aquí, esta es la teoría. No sé si tienen preguntas antes de pasar a lo siguiente. Nadie. Me De parece que no. prometido chat en Node.js. No hemos tenido tanto tiempo. Lo desarrolla uno. Pilmi, pueden decirle a Pilmi por qué no hizo el chat. Sí, Pilmi, te El maldito reclamamos el trabajo. chat. Yo lo empecé, no lo pude terminar por el maldito trabajo. Excusas es más de excusas. Aquí está un small grid, si lo pueden ver también. Tiene varios comodines del Foundation. Tiene uno que, por ejemplo, si necesitas que una columna esté enfrente, pero en realidad en el HTML lo pusiste atrás de otro div, puedes meter una clase de comodín que no recuerdo muy bien cómo se llama. Creo que es last. Por aquí debe de estar. Last. Aquí están varios. Este es un grid para combinarlos. O sea, te están diciendo que puedes meter filas y columnas dentro de una columna. Puedes dejar espacios en blanco con offset, diciéndole, no sé, dos columnas quiero que sean de espacio en blanco y sigues con otro. El centrado. Aquí está. Los orden. Estos son para decirles que esté detrás y el otro esté enfrente y en realidad están al revés. Por ejemplo, aquí vense que el 10 está al principio y el 2 está después, pero ya en el grid te está diciendo que el 2 está antes y el 10 después. Ok, tenemos una pregunta de Annie MX y dice, ¿es una alternativa para Bootstrap? Una alternativa, exacto. Sí. Sí, Dice lo que es. Rogelio, Ah. ajá, a ver si sí, dime, No, no, dinos, ya no. dinos. Ya no, ya no quiero. Ok, dice Rogelio ST. O sea, al definir en las clases small y large, significa que ya es adaptable. ¿Y qué pasa si solo le pongo large? ¿Se verá algo? ¿Se verá solo en escritorio? Yo creo que se vería mal también en, bueno, sí se vería en escritorio, Sí, pero de no en hecho. el móvil, ¿no? Lo que pasa es que el framework en sí ya es responsivo. Si no pones los comodines small, las clases, no pasa nada. El small es para definirle cómo quieres el comportamiento del grid después de pasar a un móvil. Porque si lo dejas así, respetando el orden y todo, es responsivo. Las filas tienen un width del 100%. Todo está hecho a base de porcentajes. Entonces, por ejemplo, tengo seis columnas y seis columnas
para hacer dos columnas en realidad. O sea, dos columnas que abarquen seis columnas del grid normal son 50 y 50%. Entonces, al hacer chico el sitio, el navegador, por así decirlo, o la ventana o el dispositivo, etcétera, se va al porcentaje 100% del ancho de la ventana. El small es para decir en cuántas columnas se va a transformar al hacerlo chico o verlo en dispositivo móvil. Okay. Dice AnyMX, me perdí un poco de framework. Estamos, a ver, me perdí un poco. ¿Qué framework estamos viendo? Framework con K. Es Foundation Framework para frontend. Uh-huh. Señor Oveja. Foundation. Bueno, pues creo que es hasta aquí todo. Esto que ven acá, les adelanto un poquito, esto es SAS. No es el CSS de siempre. Para que se den una idea de lo que se viene en SAS. A ver si convenzo a Alejandro de que dé un taller de SAS. Al menos modificando Foundation o algo así, ¿no? Bueno, ese es el grid. Tenemos navigation, paginación. Tenemos un arsenal completísimo de casi todo lo que un sitio web por lo común tiene. Por ejemplo, el de paginación es este. ¿Sí lo ven? Ya casi nos hace el trabajo. Y es una simple etiqueta UL para listas con LIs y unas clases. Tú le pones UL pagination y ya tienes lista una paginación. Le metes los LI y las clases para transformar la flecha, por ejemplo, para la flecha, la página actual, la flecha de siguiente atrás, etcétera. No sé, tiene de todo. Tiene, obviamente, si te vas a la documentación más detallada, tiene más clases. Sitemap. Esos son para links de una barra lateral. Casi yo no los utilizo. Y estos son sus códigos. El subnav. Por lo regular lo utilizan para decir en dónde está actualmente. Por ejemplo, tienes un sitemap y entras a algún nodo del sitemap y entonces te dice, aquí actualmente estás en esta página. Un topbar. El topbar por lo regular yo lo utilizo para menús móviles. Para que cuando pase a móvil me haga como un menú de una aplicación. Entonces, por ejemplo, esto sería en un móvil. Uh-huh. Obviamente aquí se ve horrible porque está en texto. Pero yo lo cierro. De hecho aquí tiene como un bug. O sea, serían las opciones de forma móvil. Vertical. Uh-huh. Yo lo utilizo para móviles. Y bueno, a ver, ¿dónde está el código? ¿Dónde está el código? Está hecho a base de etiqueta NAP de HTML5. Inicias con una clase topper. Ahí estás ya declarando que vas a ocupar. Y ULs. Este sí está bastante complejo porque tiene menús, submenús y submenú del submenú y etcétera. Es mucho HTML y si no lo pones poco a poco o vas organizado, te puedes perder en todo este mar de etiquetas y ya no haces nada. Y ya dices, no, es súper complejo. No, pero no es súper complejo. Es que está muy detallado este menú. Tiene demasiadas opciones. Por lo regular yo ya tengo como que mi chuleta de un top bar muy muy chiquito, sin tantas cosas, solamente lo que necesito, y si quiero más cosas le voy metiendo más listas para que se transformen en submenús. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, esta es la estructura super básica, de aquí se pueden iniciar. Hay diferentes tipos y este es SAS. Bueno, pero eso no lo voy a explicar muy bien yo.
Los breadcrumbs es lo que les había dicho para decir más o menos en dónde estás actualmente en un sitio web. Si tiene demasiadas páginas. Y los botones. Los botones a veces yo los quito porque necesitarías de SAS o saber mucho de del CSS de Foundation para modificar esto. Entonces lo que hago es, a la hora de descargar, en el personalizador de la descarga del framework, le doy check a todo lo que necesito y dejo excluidos los botones y yo me hago mis propios botones. Pero si quieren algo rápido y que no necesitan un diseño fijo, pueden cliquearle a los botones y descargarlos. Y ya vienen diseñados. Y estos son los diferentes botones. Los chicos, los medianos, los grandes, secundarios, si algo fue exitoso, redondeados, los grandes. Y estas son las clases. Puedes transformar en botón cualquier cosa. Desde la etiqueta button, los links, ¿qué otro por lo regular? Los inputs del submit, etcétera. Cualquier cosa que sea botón o que sea cliqueable, lo pueden transformar en un botón. No he probado si hacer un div en botón funciona, pero yo por lo regular, todas las etiquetas que son cliqueables para realizar un evento, les pongo esta clase y ya se transforma en botón automáticamente. ¿Qué más tenemos por aquí? El grupo de botones. Esto es casi exactamente lo mismo, pero juntos. Los dropdowns. Esos están hechos a base de JavaScript y CSS. Y si bien no es un dropdown normal, yo casi no los utilizo porque cuando voy a hacer una validación de formularios es demasiado difícil. Tienes que leerte la documentación JavaScript de Foundation y ver cómo trabajan estos dropdowns. Es obviamente hermoso trabajar con ellos si vas a hacer algo que no requiere de enviar un valor de un dropdown. Splits. Los splits es casi lo mismo. Pero es como dijeran es lo mismo, pero diferente. Sí, es casi lo mismo, pero obviamente tiene diferente diseño. Pero la idea del split button es la misma. Es como un dropdown. Formularios. Este me encanta los formularios de Foundation porque tiene bastantes cosas que yo ocupo. Al menos cuando hago como un sitio que requiere un formulario detallado. Los fieldset y los inputs. Y si ven los inputs tienen como un shadow, un borde, etc. Y por acá tenemos más cosas. Los labels. Y son exactamente lo mismo, el mismo código de siempre, de toda la vida. Obviamente, si ven aquí, pueden combinar etiquetas diferentes con las etiquetas de del grid, las filas y las columnas. Y obviamente arman una estructura muy bonita. Y no hay que hacer tablas. Y de hecho, la idea de las tablas está aplicada aquí, pero sin utilizar tablas. Filas, columnas, la combinación de celdas. Combinación de columnas, etcétera. Es la misma idea y es muy rápido si te entregan el diseño del sitio web con las divisiones de todas las columnas. Tenemos por acá. Ya te tienen un formulario de links para que no tengas que escribir el HTTP. Si pueden ver, ustedes ya no tienen que estar batallando con el CSS para juntar un botón y un input. Aquí ya ustedes lo ponen. Simplemente ponen esta clase que se llama PostFix. Esto hace que se pegue a todo lo que está a su lado y que agarre el 100% de su contenedor. Y a ver, ¿dónde está por aquí? Este hace que se combinen. Esta clase. De hecho, todo es un juego de clases. Por ejemplo, clases de error. Cuando quieras validaciones. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de la documentación de Foundation.
Intenta Creo hacer que les un va a flash surgir las loader. dudas cuando lo practiquen o ya estén en el haciendo algo. Sí. Y aquí está lo que a muchos les encantaría hacer. Los radio personalizados, los check-ins y los drop-downs. Todos estos no es CSS3. Es una combinación súper loca de CSS, JavaScript y HTML. Y lo que hacen es sencillo. Este es un label y este es como, bueno, yo lo manejaría como otro label y un texto. Y lo que en realidad pasa es que es como una imagen que cambia cuando le das clic. Los radios están realmente escondidos y los labels se comportan como un radio o simulando un radio. Entonces, cuando yo le hago clic a este, estoy dando clic a un label, pero el label le da clic al radio y ya lo pone como checked. Y eso es lo que sucede. Por eso es que les digo que es difícil a veces validar este tipo de formularios porque están fixiados con JavaScript. Y entonces, pues, es como un quemadero de cabeza estar escuchando los eventos que suceden entre el label y el radio original. Igual con los checked. Igual con los dropdowns. Y a veces, por ejemplo, refrescas un formulario y das a una opción que ya esté seleccionado por defecto. Pero en el dropdown simulado, el que se ve hermoso, no está seleccionado. Entonces, cuando tienes el select original y tiene una opción por defecto, tú lo haces con JavaScript. Ya le dices, no sé, el segundo hijo del select, que es un option, quiero que esté seleccionado por defecto. Y ahí, ya que hiciste eso, tienes que escuchar que el option original le diga al option simulado o el falso que también se seleccione el segundo. Entonces es bastante horrible estar validando esto. Y bueno, eso es nada más la desventaja de tener custom forms. Bueno, esto ya lo vimos. Los switch. Eso también es como algo simulado. Es como un radio. Un radio que sea off y un on. Entonces, lo que estás haciendo aquí es simplemente intercalar los checked. Ahí sería un radio on checked y un radio off también checked. Pero esto también es JavaScript. La tipografía no la uso mucho. Eso ya es por gusto si quieres un organizador de fuentes. Y esta sí la uso mucho y es muy hermosa esta clase. Porque con esta simple clase yo le digo que esta lista sea en horizontal, como está aquí. Listo. Ya no tengo que hacer display inline block, float left, darle margen. Si es display inline block, decirle que vertical align sea en middle, o sea en medio. Y darle padding, etcétera. No, ya. Simplemente hago una lista QL, meto sus LIs. Esto obviamente asignada sería vertical. Le pongo class inline list. Listo, está en horizontal. Lista para ocuparle en menús, en listas horizontales para un submenú, etcétera. Donde quieran ocupar eso, ya está. Eso me encanta. En Foundation 3 creo que no estaba. Tuve que agarrar el código de Foundation 4 y pegarlo en el 3 porque no estaba un día. Todo es hermoso hasta que llegas a la validación. Solo debes meterle más alcohol. Y es que un formulario debe es responsivo. Eso sí está feo. Sí, es que es bastante feo. Se ven hermosos, pero cuando te vas a la validación, ves que todo está tan hardcode, ya todo en JavaScript para que se vea así, que terminas agarrando formularios originales sin estilos. Esos son los Oye, labels. Sí, dime. ajá. Más adelante nos vas a hacer así como que un formulario básico para que más o menos nos muestres cómo es, cómo se usa. Si da tiempo para todos, y lo que quería era también meter un poco del grid, que es lo más importante de un framework. Quizás en una segunda parte, si no da tiempo, en una segunda parte. Perfecto, dice Mike, una demo. Un demo.
Sí, estoy enseñando la documentación para que la entienda, porque a veces me toca, bueno, ya di una clase de Foundation y no entendían mucho el sistema del grid. Les costaba entender cuál era el juego de las 12 columnas con las filas. Sí, creo que ya está revisando Pilmi, ¿eh? Dice, no puede Sí. ser, muchos add event listeners. Sí, tiene muchos, muchos, o sea, sí está chido y sí está bien documentado para encontrarlo, pero son demasiados listeners. Entonces, como que no es tan bonito estar jugando con tanto JavaScript. Y obviamente en CSS3 sí se puede hacer. Pero obviamente, sí, yo quiero que mi sitio se vea en Internet Explorer 8. Ahí te pegas un tiro y le dices pues, que se ve horrible entonces. Y esto ya sería como SAS. Si bien esto es CSS y combinación con programación, que son los mixins. Esto ya no es CSS. Si ustedes lo ponen en CSS no va a funcionar. Esto es SAS. Y SAS se tiene que compilar para retornar CSS nativo de siempre, el de toda la vida. Entonces ustedes escriben todo esto y esto se transforma en CSS normal. ¿Qué sucede aquí? Un mixin sería como una función. Entonces tenemos la función radius. ¿Qué hacemos con radius? Le pasamos un parámetro y le decimos que sea global. Casi no entiendo mucho esto porque no lo he utilizado. Pero en ideas generales, esto es una función con parámetros. Le estoy diciendo que si llega radius, haga otro if. Que si es experimental, que le ponga la extensión propietaria WebKit y el valor de radius. Entonces, WebKit border radius va a tener el valor de radius. Y luego tenemos el border radius normal de toda la vida que no lleva extensión propietaria. Y esto se transformaría como en un web, en un guión, webkit-border-radius, con 5 píxeles, si le pasamos 5 píxeles de parámetro. Eso es lo que imprime. Me imprime este y este, como CSS. ¿Y esto? Los mixins son como funciones. No está tan complejo, pero sí requiere un poco de tiempo aprender SAS. Pregunta Michael, ¿es un preprocesador? Sí, es un preprocesador. Estas son como cajas de alerta. Y ya lo último tenemos así como componentes muy específicos. Esto sería como cajas. Yo no sé para qué las usa mucha gente. Tablas de precio. Esto ya es demasiado específico. Yo no los he utilizado. Barras de progreso, esas quizás sí. Estas son barras de progreso. En un móvil, tal vez. A lo mejor. Tablas. Las tablas sí les he ocupado. Visores de thumbnails. El Flex Video. Este sí lo ocupo mucho. Porque esta permite que el video sea responsivo. Ya ven que viene en un iframe, en un object, etc. Ustedes lo pueden poner en una clase Flex Video y automáticamente es responsivo. Obviamente le quitan el width y el height al HTML o se lo dejan. Ya ahí ustedes experimenten. Para que no tenga un ancho y un alto fijo, sino que dependa de lo que lo contiene. Y listo. Y en JavaScript ya hay muchas funcionalidades más, ya como que más pro. El avite, que tampoco lo he utilizado mucho. Si bien es como un formulario normal. El clearing. Este es un simple visor de fotos. Se le dan ahí, listo. Ahí tenemos como un visor de foto de Twitter. Dropdown que ya los había enseñado.
Y de los que utilizo aquí es el Interchange. ¿Qué sucede con Interchange? Está bien hermoso porque las imágenes son responsivas, pero no se escalan. O sea, se escalan hasta cierto punto, pero cuando hace la conversión a una resolución siguiente, o sea, más chica, si a ustedes no les gusta cómo queda la imagen, pueden tener, por ejemplo, tres imágenes, una para iPhone, una para iPad y una para escritorio. Y si quieren un recorte específico para iPad, la imagen cambia a la de iPad. Por ejemplo, tengo la imagen carreteras.jpg, carreteras-ipad.jpg y carreteras-iphone.jpg. Entonces, si detecta la resolución de iPad, la fuente de la imagen ya no es carreteras.jpg, sería carreteras-ipad.jpg, porque es la imagen que quiero que se vea en iPad. Después, un usuario entra y lo ve en iPhone. Ok, entonces la fuente de la imagen cambia a carreteras-iphone.jpg y listo. Entonces, lo que sucede es esto: ahí está, un smallest. Y cambia, cambia. Parece que no cambió, pero ahí está. El texto cambia cuando hago más grande la ventana, porque obviamente es otra imagen. Ahí está. Ya no tienen que hacer ustedes nada, simplemente les pasan unos parámetros que están aquí. La etiqueta IMG de toda la vida con la ruta CRC, la fuente. Pero tenemos un atributo data interchange, que es un atributo de la especificación de HTML5. Todo lo que comience con data guión es un atributo extra de ayuda para el desarrollador. Y aquí tenemos los parámetros opcionales de las imágenes que queremos que se muestren. Aquí está el primer parámetro, que es el por defecto. Y aquí les decimos que también es por defecto. Coma, entre corchetes. Aquí está otra imagen que es más grande. Y aquí le decimos para qué, que sería large para el desktop y default por defecto. Y abajo tenemos otros, por ejemplo, es como un media query. De hecho, es un media query. Que el mínimo de ancho sería de un píxel para esta imagen. Y aquí está. Sí, está bien sencillo. Y me gustó la idea. Y bueno, ya para no hacerlo tan largo, nos vamos al otro interesante, que es un slider. Es un slider de toda la vida. Y no tiene mucha ciencia. Aquí está. Lo que utilizamos es un UML. Si le ponemos ese atributo, automáticamente se transforma en un slide. Obviamente manteniendo la regla de las listas. Una imagen, un div para el caption o el texto que quieren ver, que sería este de aquí, que está por aquí, el negro. Y la imagen obviamente es la de arriba. Y es todo. Obviamente tiene más cosas, pero no quiero ser más larga. Esta sería la documentación. Yo siempre trabajo, cuando hago Foundation, simplemente tengo una pestaña con la documentación y trabajando con el código. Data Pilmes. Eso está genial. A mí me costó mucho hacerlo con JavaScript. Sí, está bien hermoso. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Dice Michael, con el evento onRiseEyes de JS, no sé a qué se refería. Pues no sé. No sé si ya quieren que les muestre más o menos el sistema de grids, cómo se maqueta. Creo que sí, porque... Ah, dice que solo comentaba. Pues es eso. O sea, no tiene mucho sentido trabajar con esto. Creo que se fue a cenar, Miguel. Sí, yo no he cenado. Entonces, Bueno. Foundation utiliza JavaScript, HTML, CSS, SAS. ¿Y qué más por ahí? HTML, CSS3, JavaScript, SAS y listo.
Sí, yo obviamente no sé si quieran trabajar SAS con Compass, que es como una herramienta hermana, es muy junta, amiguísima de SAS. Está bien chido. Bueno, dice Michael que el evento Onrise Ice de GS funciona o sirve para que el navegador detecte cuando la ventana se minimiza, por ejemplo, o sea, se hace más chiquita y la imagen actúa a ese evento. A eso se refería él. Sí, las imágenes en el grid de Foundation, son responsivas automáticamente. O sea que cuando haces más chica la ventana, tú vas a apreciar cómo la imagen se reduce en tamaño y alto automáticamente. Son cositas que suceden. A veces a uno no les gusta, a otros sí, a mí me encanta, porque ya no responsivo nada de eso. Y si saben mucho de Foundation, van a ver al final cómo es que escriben muy muy poco CSS y todo lo hace Foundation. Y bueno, ya los que le quería mostrar es este del sistema de personalización de Foundation. Aquí te dice si quieres palomear todos los componentes o no quieres nada. Aquí te dice cuántas columnas quieres en el grid. Yo por lo regular utilizo los 12. Ustedes pueden ponerle hasta 1000. Obviamente, entre más columnas son más delgadas y no cabe nada. Y el margen. Viene por defecto 1.875 m. Eso lo multiplican por 16 píxeles y ese es el tamaño original del margen en píxeles. Este es el máximo de ancho de tu sitio web. Una fila en Foundation va a tener estos 62.5 m por defecto si está dentro del body. Si está dentro de otra columna, obtiene el 100%. Ustedes les da este por defecto. Entonces, esto lo multiplican por 16 píxeles y ese es el ancho en píxeles que va a tener su sitio web al principio. El ancho total. Yo lo que agarro es agarrar 1140, 1280 o 960, dependiendo del sitio. Y eso lo divido entre 16 y lo pongo ahí. Es matemática. A muchos se les complica trabajar con EMS. A mí me encanta porque ya no pienso píxeles. Ya mi margen, por ejemplo, por defecto es 1.875 o simplemente lo dejo a un EM. Para Ese los que no sería como el sepan, primer paso, ¿qué? perdón, ¿Sí? ese sería como el primer paso para maquetar, ¿no? Iniciar Descargar esto, a... Ok. configurarlo. Pero ustedes lo pueden modificar luego que lo descarguen, si se les olvida. A veces a mí se me olvida configurar el ancho máximo y entonces voy al foundation.css y busco la clase row y le cambio el width. Y luego eso lo agarro, lo comprimo y lo pego en el foundation.min.css, que es el archivo comprimido de CSS. Y bueno, y estos son los colores, un juego de colores, color primario, secundario, de alerta, etc. Y eso lo pueden poner ahí como ustedes quieran. Este es el radio global. Por ejemplo, los botones tienen un border radius, entonces le pueden poner 3 o 5 píxeles, dependiendo su gusto. Y el punto de ruptura, como le quieran decir. No me meto mucho con eso porque nunca lo he utilizado ni he visto cómo se modifica. Le modifico ahí y no pasa nada. Dice Michael que no conoce exactamente para qué funciona la medida El EM nace de que el sitio más, perdón, la letra más alta de todo el abecedario es la M. Entonces ese es el punto de referencia para una fuente. La M es la más alta. Entonces agarran eso de referencia y entonces, por ejemplo, yo quiero un margen de una M y la M es más alta, entonces el tamaño de la M sería mi margen. Obviamente la fuente tiene un alto y se le especifica en CSS. Tú vas al body, tu primera etiqueta de diseño en un sitio web y le dices body, font size, el body tiene un font size de 16 píxeles. Ahí tú estás especificando en píxeles, 16. Luego el body tiene un hijo que sería un div y también vas a meter texto ahí.
Entonces, ese texto le dices, este texto del div fulanito va a tener un EM. ¿Cuánto vale un EM? 16 píxeles, porque un EM siempre hereda el tamaño de fuente del padre. Entonces, por ejemplo, si tienes otro EM dentro de un de, perdón, otra etiqueta dentro del hijo de la primera etiqueta, que sería el body, un EM heredaría del padre inmediato, que sería el div de afuera, y el div de afuera está heredando del body, que sería su padre. Entonces, por ejemplo, si tú le cambias a 2 EM en el div que está dentro del body, el div que está dentro de este del padre, por ejemplo, por así decirlo, el div hijo del div padre heredaría los 2 EM. Entonces serían, ¿cuánto sería? 32 píxeles. Que sería un 32 píxeles sería un EM para el hijo, porque ya le estás modificando. Así es como funciona. A veces es un problema porque alguien tiene maquetado todo su sitio en EMs, cambia la fuente del body y todos sus sitios se rompen porque todas las fuentes cambian. Esa es la desventaja, pero también una ventaja. Porque cuando haces responsive, simplemente cambias el tamaño de fuente del body y todas las fuentes se cambian más chicas. Está chido. Es un Dice rollo. Miguel, se supone que 16 píxeles es el tamaño recomendado. ¿Es así? Ah, 16 píxeles. Es que también hay como, es que cómo es, ¿cómo les digo? O sea, no es que estén obligados a hacer lo que yo o lo que les estoy diciendo. Son como, ah, la maldita palabra se me olvida. Por estética de desarrollo de maquetación, como le quieran decir, yo hago eso, yo así lo aprendí. Son como mejores prácticas, pero obviamente no están obligados a hacer eso. Por ejemplo, 16 píxeles o la reglita de los 16 píxeles nace en que cuando entró la moda móvil, desarrollar para móvil, las fuentes en 12 píxeles no se aprecian mucho, se ven muy chicas en un móvil. Entonces, agarras de base un tamaño de fuente en el cual en el escritorio no se vea ni tan grande ni tan chico, y un móvil no se vea ni tan grande ni tan chico. Ese tamaño de fuente que está entre el móvil y el texto. Entonces, todo el mundo optó por 16 píxeles. Unos utilizan 14. Yo utilizo 16. Entonces, cuando ven mi sitio en móvil, los 16 píxeles se ven hermosos en un móvil. Si ven mi sitio en desktop, los 16 píxeles se ven hermosos también en desktop. Entonces, 16 píxeles es la base para desarrollar todo mi sitio. Así sea un margen, un padding, etc. Yo manejo un EM y un EM viene valiendo para mí los 16 píxeles. Ya si no les gusta, obviamente los EM los puedo manejar con puntos decimales. Parto los 16 píxeles entre 2, que serían 0.5 EM, y ya está. Así es. Dice Pilmi que según estudios 16 píxeles es el tamaño óptimo para que el ojo Sí, es estética. Uno lo va aprendiendo y escuchando de todo el mundo cuando se dedica a esto. Cada quien tiene como su reglita. Yo voy tomando las que mejor las veo o me gustan. No sé, por ejemplo, Miguel, ¿tú qué reglas utilizas para maquetar? Miguel. Sí, diga. Tú como maquetas un sitio, ¿cuáles son tus reglas para iniciar? Para iniciar, pues yo utilizo. Es que generalmente utilizo Bootstrap. Bueno, ahorita ya hace mucho que no lo utilizo. Bootstrap. Me gusta. Sí, dale, dale, te estoy molestando. Pues es que casi como best practices, como dices. Pues 16 píxeles, por ejemplo, en tamaño de letra es, no sé, no es absoluto el tamaño, pero es lo recomendado para que se vea bien. De ahí partimos hacia todo, casi todo, en cuestión de tamaño. Alguien está mandando un mensajito. Yo no. Tampoco yo. Tampoco yo.
Nada. Sí, eso, ese sonidito es. Bueno, a mí me pasaba con unas bocinitas viejas. Sonaba ese ruidito feo y ¡pring! Mensaje. Era como interferencia con el micrófono. Entonces, así de. Ojalá me mensajearan. Sí, me están. Alguien Es tiene su terrible. teléfono junto a la computadora o algo así. Bueno, entonces Bootstrap, tú dices que también utiliza la regla de los 16 píxeles por defecto, ¿no? Sí, también los 12 grids. Y los Pues es 12 que bits. es muy parecido, son muy parecidos. Todos los frameworks que sean de frontend son muy parecidos. La mayoría sigue las mismas reglas de los 12 grids, los 16 píxeles en el tamaño de letra. Pues ya ahí sí varían el nombre de las clases, pero básicamente siguen las mismas reglas. Son los dioses. Díganos. No hay preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas en Twitter. Hashtag NinjaCoTV. Y bueno. Pues como veis, son 16 píxeles. La regla. No sé si tienen una pregunta más antes de pasar así a una prueba rápida de Foundation. ¿Cómo es que lo hago y todo? ¿Cómo es que se hace? Entonces, 16 la base, no puedes pasar de él. Pues es que no es regla. Pueden probar con 18, pero yo creo que es mucho. También depende cómo es el diseñador. Por ejemplo, llega el diseñador y te da el diseño de tu sitio web. Si es muy buen diseñador, te dibuja las columnas del grid, de las 12 columnas, con todo y el padding que tiene cada columna en Foundation. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo maquetando, el diseñador me entrega el sitio web con las marcas de las columnas, de las 12 columnas, y a cada columna le deja los UNM de padding. Las columnas en Foundation tienen padding. Cuando hacen una columna, no se pega a la otra. ¿Por qué? Porque tiene un padding interno, que es de UNM. Entonces, tienes la fila. Y metes una columna. La fila no tiene padding, pero tiene el margen a los lados. Y entonces metes la columna y ese sí tiene padding. Pero si tienes seis columnas, por ejemplo, no se pegan porque tienen un padding. El contenido que metas en las columnas jamás se va a pegar a las orillas porque ya tiene padding. Se las puedes quitar. A veces es como un fix de rápido, pero por lo regular no se debería de usar. Y entonces ya tienes tus columnas y todo queda hermoso porque todo está con UNMs. Ya no te pones a quemarte el coco cuántos píxeles le voy a dar de padding a mis diseño. Es una buena práctica utilizar un UNM siempre de margen o de padding. Porque tienes como que uniformidad. Así de lo que tengo de fuente, de tamaño de fuente, lo tengo de padding. Entonces, si tienes mucho texto pegado en diferentes columnas, vas a ver que en una fila a otra vas a tener de vertical space un M, o sea, el mismo tamaño de la fuente. Y entonces, si te pones a pensar, no, pues sí, es estético, pues, el mismo margen es de fuente. Si pongo aquí dos líneas, así te dice el güey, quiero dos líneas de espacio entre esto, pues son dos M. Básicamente vas compensando, ¿no? Y ya no te tampoco otra. Hay otros clientes que son así como de pixel perfect. Así, muévelo un pixel a la derecha. Tú ya no te preocupas por eso, porque con un EM no te preocupas por píxeles y todo mantiene estética. Así que bueno, no sé. Bueno, yo voy a bajar Foundation de una vez. Si tienen preguntas, tuiteenlas y déjanlas en el chat. Aquí yo le voy a decir, seleccioné todo para hacer una prueba casi de todo lo que puedo ahorita y le doy descargar. Creo que Alejandro ya no llegó. Ha de estar Pero muy buena sí. la Campus de Colombia. Con eso de que no llega. Qué deprimente. Cada vez se pone peor. Y no es Sí, de hecho que. por ahí. Ajá. A Dime, ver, dime. di. Que por ahí que tuiteé la.
No recuerdo si fue la semana pasada o cuándo fue que te dije ayer, antier, ¿no? Que Ah, ya me da sí, miedo el ir a post. Zapopan. Entonces, híjole, sí va a estar Es que medio interesante eso. a veces te que a veces, bueno, en el mundo tuitero, donde están los Rockstar y donde yo conozco muchos que trabajan en Futura Networks, tú criticas a Campus Party y te critica a ti por criticar a Campus. Y así de, yo entiendo que es un evento muy grande, pero también porque es un evento muy grande, tienes que comprometerte y cumplir con lo que dices. Y es una empresa de reconocida. Y no es que estés diciendo nombres así. Sí, tal persona que trabaja en Futura Networks debió de ponerse a trabajar y que no sé qué. ¿Qué cochina Campus? Pues no vas a andar diciendo eso, pero güey, es Campus. Yo las dos primeras Campus las disfruté bien chido. La neta sí me gustaron mucho. No sé si te acuerdas, Miguel. Una segunda. ¿Qué Ya, pasó? Rockstar. ¿Te acuerdas de la segunda campus? Yo creo que fue la mejor de todas. ¿La segunda? Sí, Y la primera. por Bueno. mucho. Ah, no, no, La no. primera Miento. yo Es no que fui. a mí. Mi segunda campus. La segunda campus fue mi primera campus. Exactamente. Mi Ajá. segunda campus también fue mi primera campus. Yo creo, o sea, la primer campus en la que fuimos, o la segunda campus en general, yo creo que fue Ajá. la mejor La 3, campus que ha bueno. habido. Campus 3 en México, estoy Campus, sí, hablando en México, siempre. para los que están en otro país. La Campus 3 en México estuvo muy buena. La 2 en México también estuvo muy buena. La 1 no sé cómo estuvo porque no fui. Solamente la vi en streaming. Pero las primeras dos a las que yo fui fueron muy buenas. Y me divertí más en la Campus 3. Sí, fue la más, bueno, esa fue mi primera campus y también opino igual que ustedes. Fue una de las mejores. Dice Pilmi, la 3 en Perú. Ok, no. No hay en Perú. Sí, en Perú, ¿no? Sí hay, no, que eso pues no hay en Perú. Bueno, es que tampoco estoy muy enterado. Pero sí, esta campus de este año en México estuvo medio rara, medio fea. No me divertí igual. Ok, ya bajé Foundation. Voy a quitar eso y voy a meter Sublime. Para maquetar en Foundation, lo único que necesitas es el editor Sublime, textos, y Y un ya. navegador. Y un navegador. Bueno, sí, voy a ver partir su plan. Nada. Sí, Nada ¿cómo más no? dale más suma a tu escritura, bueno, al Sublime porque no se ven imágenes. Sí, espérate, estoy configurando. No es tan fácil. Dice Pilmi, el único campus que conozco es el campus virtual de mi universidad. Ay, Pilmi. Eso después lo hablo. Ya bajé el Sublime, perdón, el Foundation. Y aquí está. Del lado ¿Puedes izquierdo. subirle? No he escrito nada, ahorita ¿Puedes lo. subirle a...? Ah, ok. Del lado izquierdo podrán ver Veracruz. Y los que están del lado derecho verán cómo ven los del lado izquierdo ven Veracruz. No se ve mucho, pero tengo una carpeta que se llama CSS, una carpeta IMG y una carpeta JS. Y en la carpeta JS tengo la Foundation, que tiene todas las librerías de todo lo que ocupo. Los top bar, tooltips, section, reveal. Reveal se me olvidó, es un pop-up, pero más hermoso. O es como un cuadro emergente. El orbit perdón, ¿cómo se llama? Los sliders. Placeholder. Creo que este placeholder es para simular el placeholder en navegadores viejos. Foundation, descomprimido, que es la librería principal de Foundation. Aquí está Interchange, Clearing, Alerts, Avoid. Y ya. Creo que no viene. No, aquí no vienes. Bueno. En Vendor tengo el Modernizer, que fue personalizado por Foundation para adaptarse.
jQuery descomprimido, excepto que es como jQuery, pero sin todas las tonterías de compatibilidad con viejos, etc. Es como el jQuery Super Light. Foundation Mint, que es el Foundation Super Comprimido. No estaba en el otro, me equivoqué. Humans.txt, que es como para el SEO. Index.html, que viene de prueba. Robots.txt para Google y otros motores de búsqueda. Este lo voy a abrir en el index.html, lo voy a abrir en Chrome. Ok. Voy a tratar de poner el Chrome aquí para que vean más o menos la prueba que viene. Foundation. Deberían de estar viendo Chrome. Ah, no, aquí está. Ahora sí. Rápido. Ya saturó mi máquina. Tiene preguntas, ¿son librerías comprimidas? Algunas sí, algunas no. Ya depende cuál es el de enlace. Por lo regular, vienen ya enlazadas a las comprimidas. No todas vienen comprimidas. ¿Qué era la que te acabas de comprar? No. Eso tiene un problema. ¿Y ahora qué le hiciste? No, nada. Es con el programa. El programa no viene optimizado para Retina Display. Entonces, si yo hago como una captura de pantalla específica de un pedacito, ese pedacito lo multiplicas por dos en la resolución y entonces no se ve lo que realmente quieres mostrar. Siempre se ve un cuarto de lo que quieres mostrar, porque la pantalla se supone que está mostrando el doble de resolución en menos píxeles, digo, en más píxeles. Sí, no se puede hacer nada. Y no sé cómo resolver eso. Bueno, este es Foundation. Aquí están todos lo que ustedes palomean. Las fuentes, los paneles, los botones. Y en el sidebar tenemos los links, etc. No se ve todo, 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 pero este es como el demo que te viene por defecto. Entonces nos vamos a Sublime. Voy a poner Sublime. Ahí está Sublime. Y así viene, ¿no? Doctype. Compatibilidad con los viejos. Para meterle clases a la etiqueta HTML en caso de que sea Internet Explorer 8 o 9 o 7, etc. Yo lo que hago es trunco todo esto que nada me sirve, que es el demo. Listo. Voy a bajar un poquito la fuente para que se vea todo el código. Aquí está mi body, los scripts que necesita Foundation para trabajar. Y hasta acá está. Estos que están comentados son las librerías por si quieres desactivar el general y llamar librerías específicas para no cargar todo. Aquí inicia el evento Foundation para que trabaje. Y aquí está el body de cierre y el HTML de cierre. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y si no saben de lo que estoy hablando, de qué es HTML y todo eso, van al canal de YouTube barra NinjaGoTV, youtube.com barra NinjaGoTV. Hay un curso de maquetación desde cero. Te cuenta como de cuatro videos, desde el diseño en Photoshop hasta trabajar con SAS. Y bueno, yo hago esto. Lo que acabo de hacer es magia de Emmet, un plugin para IDEs que se llama Emmet. Lo pueden buscar en html5facil.com. Buscan en Emmet en nuestro buscador y listo. Ahí les aparece el post del super plugin o módulo, como lo quieran ver, de IDEs. Tengo un deep class row. Desde ahí ya tengo una fila de Foundation. Hago otro deep y le digo class. Perdón, este es Foundation 3. Large 12 columns. Le estoy diciendo, quiero
un div largo de 12 columnas. Ahí está. Ahí tengo la primera fila columna. Este sería, si quieren algo más específico, les digo, este es mi head. O, si eres más pro, conviertes esto en un header de HTML5 y listo. Como es una clase, se le aplica a cualquier contenedor que sea de bloque. Un header es como un div, pero sin necesidad de llamarlo div o ponerle un ID header, sino que el header es una etiqueta de bloque por semántica, pero trabaja como un div normal. Eso, ahí no pasa nada. Listo. Ahí tenemos una columna. Y aquí, pues, pueden poner lo que quieran. Si quieren un logotipo y un menú, pues le digo que el logotipo va a ocupar 4 columnas. Le pongo abajito otra columna. Y para completar las 12 le digo que son 8. Entonces, large, 8 columnas. Y ya tengo 2 columnas y una para el logotipo. Y no le voy a poner un sur porque no tengo una imagen. Aquí iría mi logotipo. Algo más pro, no sé, le digo que tengo un H1, tengo una etiqueta de imagen. Y aquí es logo bonito. Y la descripción del sitio, bla, 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 bla. Y aquí tengo un menú. Los menús es una UL, class, inline, list. La clase que transforma listas en listas horizontales. Y dentro quiero, bueno, es LI, quiero 5 LIs, ahí está. Y dentro de los LIs, pues fulanito ya me lleva a tal lado, bla, bla, bla. Es súper rápido, ¿eh? Es para que entiendan nada más cómo trabaja Foundation. Y listo, ahí está mi fila. Dentro de la fila tengo una columna y luego la otra. En esta columna va el logotipo, la descripción de mi sitio web, y en la segunda va el menú. Y si nos vamos al navegador para ver cómo quedó esto, se van a asombrar de lo rápido que hicieron la estructura del header del sitio web. Mi compu está lenta y se tarda un poco cambiar, y ahí está. Logo bonito está a la izquierda, arriba está logo bonito, que sería el H1 o la imagen. Abajo está la descripción del sitio. Y del lado derecho tenemos una lista de links, supuestamente, porque no lo puse como links, donde sería cada ítem el como un link a otra página del sitio web. No sé si hasta aquí tengan preguntas. No sé si les gustó. Obviamente es un ejemplo súper rápido. Me interesaba más explicar qué es Foundation para que el día que llegue el lanzamiento de Shuriken lo comparen y vean la diferencia de nuestro framework a un framework que ya es un poco más maduro. Dice Michael que se ve muy bien. Sí, o sea, no se va a ver hermoso. No se ve hermoso porque es un sitio web improvisado. Lo que quiero que... El objetivo no es ver cómo lo maqueto, porque ya hemos dado cursos de maquetación, sino cómo trabaja el framework en sí, sino cómo lo que tengo del framework y cómo lo aprovecho, porque hay gente que les da miedo trabajar con frameworks porque no lo entienden. Hace poco di un taller de Foundation y se supone que eran alumnos que ya sabían HTML, que se supone que ya se dedicaban a eso o que ya tenían conocimiento de... Entro y casi nadie sabía HTML, solamente como 2 o 3 sabían de la web. Los otros jamás habían tocado. Habían tocado un poco de HTML, creo, pero me dijeron que con ASP y en realidad no sabían nada. Entonces, pues tuve que bajar el nivel de explicación, casi explicar HTML, pero Foundation a la vez. Era un reto. Y al último terminaron aprendiendo Foundation y HTML. Porque Foundation, como que la ayuda del framework, les entendió entender cómo trabaja un sitio web y la estructura. Obviamente con el plus de decirles que es una etiqueta, etcétera, CSS. Fue chido la experiencia. Y ahí está como que la demostración de cómo un framework ayuda a la gente a entender un poco más la web si no sabe nada.
¿Cómo darle borde a una tabla después de hablar de media query? Sí, pero está chido hablar con gente que no sabe nada, porque en realidad ahí como que ves tu nivel y si sabes explicar. Si entendieron, eres muy bueno. Si no entendieron, híjoles. Y estuvo chido. Pero bueno. Ya son 10:30 y creo que ya llevamos como 1 hora y media del Hora y programa. media. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más tiene duda en el Sí. Twitter? Hay por ahí preguntas, Luis. Yo no las he visto, pero a ver, dime una. No pregunto. Ah, voy a ver. Pregunta. En un proyecto con PHP, ¿cómo se utiliza Foundation Framework? Luis Carlos. No sé si todavía es Luis Carlos, pero lo voy a explicar aunque es para la audiencia. Foundation Framework con PHP no tiene nada que ver en realidad. O sea, obviamente es una herramienta. Pero vamos a poner así. PHP es el backend y Foundation Framework es tu frontend. Obviamente PHP procesa todo y lo que devuelve es HTML o el formato que hayas escogido. Pero vamos a poner en esta ocasión HTML, que es lo común y que eres, y a lo que va el caso. Supongamos que PHP hace un eco de tu HTML. Foundation jamás interactuar directamente con PHP porque PHP está en el servidor trabajando. No está trabajando en la computadora del usuario. Como dice Michael, frontend y backend son cosas diferentes. Pilmi dice, PHP es tu esposa y Foundation es tu mujer. Órale. Bueno, son ejemplos bizarros. Entonces, PHP con Foundation jamás interactúa. Y Foundation simplemente es el framework. En realidad estás trabajando con el HTML, CSS3, JavaScript, de toda la vida, desde que existió la web. El Foundation es como un marco, como disciplina, como herramientas para que hagas todo lo de siempre más rápido. Entonces, se reduce o se resume todo al HTML, al CSS y el JavaScript. Y como te darás cuenta, si ya has trabajado en eso, jamás he interactuado con PHP, a menos que estés haciendo algo más avanzado, como WebSockets, como Local Storage. Bueno, Local Storage tampoco trabaja directamente, pero esas son como combina cookies. Entonces, hasta ahí no se relaciona. Si acaso, y lo que podría decirte es que, por ejemplo, si PHP imprime una tabla y necesitas darle estilos, entonces Foundation Framework ocupas las clases que enseñé o que están en la documentación para darle estilos a la tabla, pero en realidad no estás tratando con PHP. Si te preguntas, oye, Foundation Framework es compatible con PHP, ASP, Python, Ruby, cualquier lenguaje del backend. Sí, ¿por qué? Porque Foundation es frontend y lo que devuelve el backend es código resultados para el frontend. Sé que aplica todo. Muy bien. Y ¿Alguna otra pregunta? no, ya no hay. O que no debe decir eso. Pues no sé, ya voy a quitar esto. A menos que tengan preguntas. ¿Dónde Dice está? Michael, todo front end es independiente del back end. En teoría, sí. Cuando se utilizan, sí, así es. Sí, pero, o sea, sí tiene que ver, pero no directamente. Porque obviamente el frontend depende de lo que devuelva el backend. Es que también ya, cada vez se vuelven como que más específicos, más se han vuelto tan específicas las cosas que a veces aún no se quedan. Si no se actualizan, se van quedando y pierden el concepto. Yo tampoco lo entendía hasta que de repente, ah, sí, frontend es el cliente y backend es el del lado del servidor. Listo. Simplemente le cambiaron como que el concepto y cómo lo llaman, pero la idea sigue siendo la misma. Todo está en base a lo que ha sucedido en la web. No sé si tiene más preguntas o podemos ir cerrando.
En Twitter no hay nada. Michael pregunta, ¿es cierto? ¿Y si hablamos de Backbone.js? Es MVC del lado del cliente o simulación de MVC. MVC. Pues es que De cualquier forma, cuando utilizamos uno u otro, de todos modos van ligados, ¿no? Dice Michael, o sea, Backbone.js es compatible con todos los frameworks front-end. sí, pueden combinar Backbone con Foundation, Backbone con Bootstrap, Backbone con Shuriken, Backbone con cuál otro, con Skeleton, etcétera. Y pues, ya, es esto. No se me ocurre otra cosa de ejemplo. Ok, entonces lo básico que maquetaste fue, Es digamos, una cinta para. de acciones. Se supone que lo iba a maquetar a un sitio, pero preferí Ajá. dar contexto de todo el framework. Sí, a menos que no les haya gustado, pero yo preferí dar contexto y luego ir entonces ahora sí a lo importante después. Entonces, podríamos decir que para el siguiente Ninja Code podemos ver ya un sitio maquetado con colores, con dibujitos, A lo con, no mejor, sé, letras. sí, si nadie nos confirma nada, sí. De todos modos, hacemos la invitación a todos los que nos escuchan y nos ven, que si quieren hacer un Ninja Code, no sé, exponer algún tema. Cualquier cosa que quieran hacer acá, están cordialmente invitados. Solo mándenos un correo al, ¿cómo es? HTML arroba contacto o Contacto cómo. arroba html5facil.com o ninjacodo.com. Contacto igual. Para que nosotros les agendemos un día y tengamos en cuenta el tema que van a dar para postearlo y publicarlo y que todos sepan que van a ser ustedes los que van a hacer el tema ese día. Sí, hemos tenido de todo. Se pueden ir al canal de YouTube. NinjaCo, perdón, youtube.com barra NinjaCoTV. Y ahí están más de 40 capítulos que hemos transmitido con diferentes temas todos los días. A veces hacemos temas libres en donde cuando decimos que hay tema libre, quiere decir que cualquiera de ustedes en audiencia se puede meter al Hangout y participar. Así Hablando de es. un tema X, preguntándonos a nosotros lo que quieran. Se pueden preguntar de PHP, Python, Ruby, etcétera. Que es MVC, todas las dudas que tengan nos las preguntan y nosotros las respondemos con ustedes en vivo aquí. Dice Miguel, aprende cómo hacer cupcakes con Jimmy. ¿Por qué cupcakes? No sé, eso puso. Porque dijimos que cualquier tema. Supongo que por eso lo puso. Sí, bueno, es la idea. Y pues, no sé qué otro cosas que quieran saber. Perdón por llegar tarde, no podía. Desgraciadamente otra cosa tiene más prioridad, pero ya saben, estoy tratando de llegar todos los miércoles. Ya no iba a transmitir, pero dije, no, sabes qué, ya serían casi 15 días sin Ninja Code, no es justo y hay que subir el capítulo. Este quizás no es de los mejores capítulos. Pero esto da raíz a que queremos comparar Shuriken con cualquier otro framework. Quizás el próximo sea de Bootstrap o seguimiento de Foundation o otro tema. Este fue así de, ¿sabes qué? Hablemos de Foundation. Me dijo Alejandro, hablemos de Foundation, tú que ya sabes. Y cuando lancemos Shuriken lo comparamos y vemos si la gente le agradó o no, que modificamos de Shuriken. Se trata de que nuestro framework sea mejor que el otro. Y bueno, es una idea,
No sé si tienen preguntas ahora sí, si no para cerrar. Yo tengo una Voy a ver si. pregunta. ¿En qué cambió Foundation 3 a Foundation 4? Cambió ¿O cuál mucho. fue la mejora? En Foundation 3 no manipulabas la vista móvil casi. Había muy pocas clases. Ahora ya te dan total manipulación casi de las clases. Las clases cambiaron el nombre. Antes, en vez de poner large-12 o el comodín-la cantidad de columnas que querías, te daban. Tú simplemente con palabras decías el nombre de las columnas. Por ejemplo, en inglés, 12, 12 columnas, 11, 11 columnas, 4, 4 columnas, y obviamente el espacio, columns. Entonces, cambiaron eso por el comodín y el número. Y en small, igual, metieron la clase small, que es el comodín, guión, el número de columnas. El inline list no existe. Hay unos componentes que no existen. Cambió, en total, cambió muy poco. Pero agregaron muchos comodines o clases para manipular todo. Antes no era tan manipulable. Otra es que no es compatible con Internet Explorer 8. Allá hay fixes, pero no es compatible con el 8. Se destroza todo el grid. ¿Qué otra cosa? Varias funcionalidades que les mostré el último, como el interchange, tampoco. Y creo que sería todo, casi. Sí, creo que sí. Okay, muy Es muy bien. bueno el 4, me encantó. Yo Sea que maqueto sí, súper rápido. mejoras notables. Sí. Okay. Sí, yo maqueto súper rápido todo. Así Y básicamente que eso lo recomendarías. yo sí lo recomiendo, es muy bueno. Se van a dar cuenta que un sitio web lo desarrollan súper rápido y súper ágil. Y si trabajan con SaaS y Compass, duplican la velocidad de maquetado, sobre todo por el CSS. Aunque no escriben mucho CSS, pues casi se van a tardar más en compilar el SAS para CSS que pensando cómo lo van a hacer. Okay. Entonces, para utilizarlo hay que tener conocimientos mínimos y básicos de HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Pues es maquetar toda la vida. Lo normal. Sí, no sé. Yo no lo veo complejo. De hecho, no sabía nada cuando lo agarré por primera vez. Me gustó. Decía, ah, es un frame. De hecho, te basas mucho. Si eres primerizo, vete por los demos. Cómo están escritos. Si sabes HTML, CSS3 y JavaScript, pues te vas a dar cuenta que es de toda la vida. Entendiendo las reglas, ya tienes todo. Así que bueno. Pues ya está. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8:30, si todo sale bien. Yo estoy tratando de llegar siempre a 8:30, perdón, antes obviamente para hacer pruebas y todo. Esta vez lo hicimos lento, creo que entró Alejandro. Ok, no, se salió Miguel. Bueno. Tenemos a Ceci, voy a moverte, Ceci. Cayó. Ay, Okay. sí. Qué mal. Perdón. Ceci no se quiere comprar una cámara. Regáñenla. No, no es eso, es que sabes que aquí en Jalapa no sé dónde la puedo conseguir. Ya pregunté en 1000 tiendas y nada, no la encuentro. Pues ven a Puebla. Sí, voy a ir a Puebla, yo creo que sí. Si me Sí. invitas, iré con Ajá. gusto. Sí, bueno, envíen sus tweets, cómo les gustó, perdón, si les gustó, síganos en todas las cuentas de redes sociales y pronto ya va a estar el sitio de Ninja Code, ya lo estoy maquetando, se ve hermoso, se viene también de developers, pues espero que ya me entreguen el diseño al menos mañana o pasado y bueno, pues, si suscríbanse al canal,
para que les llegue la notificación de cuando suba yo el video. Después de editarlo, lo subo. Por lo regular, trato de que quede todos los lunes el nuevo capítulo, que es el miércoles. El mismo lunes confirmamos tema para el miércoles. Y pues sería todo. Gracias por estar. Que descansen. Nos vemos. Y recuerden, NinjaGo TV, todos los miércoles a las 8:30 de la noche en Hora México. Por Colombia. Este sitio. Colombia también, la misma hora. Sí, creo que compartimos hora. Hagan su conversión, no me acuerdo de todos los horarios. Y ya. Ya me cansé, tengo hambre y ya no me voy. Sí, entonces nos vemos próximo Ninja Code. No se lo pierdan, estén al pendiente. Y nada, gracias por acompañarnos. Sí, si tienen otras más dudas del mismo tema, me las pueden enviar por Twitter, @html5facil.com, @ninjacodeTV. Perdón, @html5facil, @ninjacodeTV. Los dejan y mañana los respondo. Bye.